vayan al internado y todo eso la van a ocupar. Hola amigos, mi nombre es Brenda Carolina, para los que no me conocen, y soy estudiante de medicina. Bueno, como ya saben, este es un video contestando una preguntita. Bueno, esto ya me lo habían preguntado varios chicos, entonces por lo general cuando me preguntan siempre la misma cosa yo trato de respondérselos en un video. Bueno, ¿qué les digo? Si ustedes clasifican en la UNAM Managua, lo siento por el ruido que hayan escuchado, es que estoy afuera. Es para tener más luz. Si ustedes clasifican en la UNAM Managua, ustedes no van a gastar dinero, no van a gastar nada. Ya saben que solo van a pagar dos veces al año, cada semestre son 6 meses cada semestre, y se paga 200 córdobas por cada semestre. Entonces, al año van a pagar 400 córdobas, eso yo ya lo había dicho en varios videos. Nada. Pero este chico me había preguntado sobre los gastos de libros y eso. Bueno, yo, ya saben muchos, estoy en quinto año y yo hasta la fecha nunca compré un libro. Nunca, chicos. Yo invertí en comprar una iPad de 64 GB y ahí he tenido todos mis libros. Todos mis libros yo los he tenido en digital. Yo creo que tengo como 100 libros tengo en el iPad. Entonces todos los libros desde primer año hasta quinto año han sido en PDF. La verdad es que yo nunca gasté. Y bueno, y esa es opción de cada quien, si les gusta tenerlos en físico. Pero sepan que si los quieren comprar en físico, cada libro les va a costar alrededor de 3.000 córdobas. El más caro, creo. Como yo nunca compré, pero sí les preguntaba a mis compañeros. Entonces, por ahí, los libros de medicina cuestan entre 3.000, 2.500, algunos chiquitos cuestan 1.800 quizás. Bueno, no, a ver, les miento. Una vez compré un libro, ya me acordé, fue para cuando recibí embriología. Como embriología es una clase que yo amaba mucho, y aparte que el libro era chiquito, entonces compré ese libro. Pero miren, lo compré y solo me duró 3 días. Entonces ya como que no me convenía comprar libros, la verdad. Porque recuerdo que estaba en el Purisal y era de noche ya, y yo estaba esperando a que me dieran un aventón a mi casa. Estaba esperando a esa persona. Y no sé en qué estaba pensando en ese momento, que andaba perdida en mis pensamientos. Que dejé el libro en la banca. Cuando me pitaron, yo salí corriendo y el libro lo dejé ahí. Y tenía mi nombre y tenía mi número de teléfono, pero bueno, cuesta hoy en día encontrar a alguien que sea honesto, la verdad. Entonces sí, la verdad es que si ustedes no tienen dinero para comprar libro, bien lo pueden leer en PDF, no hay problema. Lo único que sí, necesitan tener su computadora, pero en computadora es como más tedioso andar leyendo los libros. O bien, pues, comprarse una tablet. Pueden invertir en comprarse una tablet, un iPad, así que tenga una memoria bastante buena, y andar todos sus libros. Los que sí les recomiendo es comprar libros en anatomía y en embriología. Esas son las dos clases que yo les recomiendo que compren su libro. En anatomía, pero van a comprar el Atlas. En primer año ustedes le van a pedir el anatomía de Gray. ¿Lo siento? El anatomía de Gray, pero ese está bueno como para estudiar, porque es como libro de referencia para estudiar. Pero para ver las imágenes en sí, les recomiendo que se compren el Sobota. Son 3 tomos de Sobota. Pero para anatomía es más conveniente estar con el libro viendo las imágenes. Y en embriología, no recuerdo por qué en embriología. Por algo yo compré ese libro. No me acuerdo, sí. Pero igualmente, si tienen un iPad, ustedes pueden ver en su iPad las imágenes, pueden tener sus tomos y no hay problema. La universidad no les va a exigir comprar libros. Por eso yo digo que yo amo a mi UNAM. Yo estoy súper agradecida con mi universidad, porque realmente ayudan a los estudiantes. No pagas nada extra, no te exigen cosas que no puedas pagar, la verdad. Los chicos de UNAM también te ayudan. Entonces, vaya, si no tenés, pues puedes hasta sacar copias, no hay problema. No vas a gastar, la verdad. Porque yo tengo entendido que en las universidades privadas vos pagas hasta por respirar. Creo que si dejas un examen tenés que pagar reprogramación. Creo que también si perdiste un laboratorio tenés que pagar en UNAM. No,
Si por ejemplo vos perdiste un laboratorio, vos solo llevas tu justificación y te lo reprograman sin problema. Entonces es una ventaja. Y la verdad es que yo les dije que eso que pagan 2 veces al año se les va a devolver, porque si ustedes piden beca, ese dinero se lo van a dar hasta por más. No es mucho, la verdad, la beca son la más alta, que es la beca A, son creo 800 córdobas, pero vaya, te sirve para el pasaje por lo menos. Y la más baja creo que son 400 córdobas. Después está la beca especiales para los chicos que son de fuera, pero eso solo es para los chicos que vienen de departamento. Y ahí pagan 4.500, porque los chicos tienen que alquilar. Fíjense que yo tengo la ventaja que yo vivo a 2 paradas del UNAM, entonces siempre me quedo cerca. Y la verdad que los que vienen gastando más son los chicos internos, porque tienen que comprar su comida, a veces porque no llegan a tiempo para al comedor, o bien porque quedaron con hambre, qué sé yo, no los lleno. Pero eso es todo, la verdad. Y si vivís en Managua, no vas a gastar mucho. No se gasta. La verdad que en la UNAM te da todo. Y nada, pues vas a gastar en tu pasaje y en tu cuaderno, qué sé yo, que vayas a comprar. Realmente que esto no es como la secundaria. Yo recuerdo que en mi primer año yo compré 8 cuadernos, compré cositas bonitas y al final ni las ocupé. Con un solo cuaderno miraba todas las materias, la verdad. Porque ahora no es como que tengas que estar copiando, sino que te dan documentos o vos los buscas y vos lees por tu cuenta. Entonces, bueno, espero les haya servido este video. Les deseo éxito como siempre. Y si les gustó, me regalan un like. Ah, miren, ahorita el clima está súper, súper rico. Ahorita está lluvioso. La verdad que a veces me siento culposa porque a mí me encanta este clima, pero me siento mal por la gente pues que las pasa mal porque sus casitas se les inunda o qué sé yo. O ahorita lo que está pasando con el huracán al norte de nuestro, a la región atlántica norte de nuestro país. De hecho, mi mamá está por esos lados y sí me ha estado preocupando. Pero ella me dijo pues que está bien. Ah, bueno, sí, algo se me estaba olvidando. Les iba a enseñar los libros que tengo, los que he tenido desde primer año. Esos libros, chicos, todos me los regalaron. Otra ventaja de la UNAM Managua es que cuando es día de libros, la biblioteca saca muchos libros que ya están viejitos y te los regala. Los que llegan primero son los que agarran los mejores libros. Y vaya, a mí me sirvieron, porque a mí me regalaron 2 tomos de Saviston que lo ocupé en cirugía, me regalaron de ginecología, ahí se los voy a enseñar. Entonces, imagínense, hasta tus libros te regalan. Entonces, está todo bien, la verdad. Y sí, si no tienes dinero, ya sabes, no vas a gastar el montón. Lo único que gastas en tu fotocopia, si no tienes, o pues lo ocupas en PDF. Bueno, chicos, espero les haya gustado el video y nos vemos para la próxima. Bueno, aquí está, chicos, miren los libros. Están súper polvosos porque la verdad que ya tengo rato tenerlos ahí, que no los ocupo. Pero también es porque entra bastante polvo en mi casa, no entiendo por qué. Miren, lo que sí van a comprar en quinto año, pero bueno, esto está que estén en quinto año y se van a dar cuenta en el proceso, son estas normativas. Dios, qué polvoso. Esta normativa yo la ocupé en ginecología. Las normativas son necesarias y de hecho cuando vayan al internado y todo eso la van a ocupar. Entonces, estas normativas me costaron 200 córdobas y tenía otra que me la robaron en el hospital. Esas sí las necesitan comprar. Y aquí están. Estos libros me los regaló la universidad. Este libro de citología te sirve para cuando estás viendo histología, te sirve bastante. También en fisio. A ver, este es de ortopedia. Igualmente me sirvió este libro. Estos son los tomos de Saviston. Ya vieron. No están tan bonitos, pero vaya que me sirvieron. Y ay, no quiero sacarlo los libros. Son muchos. A ver, yo creo que este es de dermatología. Ya vieron. Y de hecho no están tan mal. Ya vieron. Este es de la biblioteca. No están tan mal. La biblioteca saca, por ejemplo, cuando ya están bastante viejitos, pero te sirven. Huelen a viejo, pero te sirven. ¿Ves? Sí, yo creo que este es dermato.
así de dermatología, y me sirvió. Este libro, ah, chicos, este libro me lo regalaron y me sirvió. Es Farmacología de Gullman y Gilman. Nada más que esta es la novena edición. Actualmente están ocupando la edición 18, si no me equivoco. Pero casi es lo mismo, fíjense. Lo único que lo que cambia es que los otros tienen dibujitos, más colores y se mira más bonito. A ver, aquí tengo tantas cosas viejas. Este es de obstetricia, igualmente me sirvió. Y bueno, otros libros ahí. Pero todos estos libros que ustedes ven, a mí me los regalaron en la universidad. Ah, bueno, este no, este, el de fármaco, me lo regaló un familiar. Y aquí tengo tres tomos de manual de Merck. Este manual es súper bueno. Vieran que me ha servido bastante. Y cuando vayan a su internado les puede servir también. Este me lo regalaron nuevecito de paquete, gracias a Dios. Son súper buenos esos manuales porque son bastante prácticos. Y eso es todo, chicos. El resto lo tengo en el iPad.